actividad judicial de Nicaragua cierra el 2019 con señalamientos de falta de independencia y neutralidad, considera el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Está finalizando el año. Se supone de que es el tiempo en donde al final de toda la actividad que se hizo durante todo el 2019, debe de cerrarse con resoluciones que vengan a cumplir el objetivo de las leyes que se han dictado. Por ejemplo, hay personas que están sometidas a proceso, hay personas que están detenidas y que sus procedimientos, sus juicios que se les ha seguido, requieren que se resuelvan de una forma expedita. Caso, por ejemplo, de personas que han protestado y a las cuales sus casos van a ventilarse técnicamente hasta el año que viene. Entonces, a cierre de año, debería de haber la intención en el sistema de resolver estos casos de una vez por todas para llevar tranquilidad a la familia. Ahora, doctor, ¿se podría decir de que la justicia en el país se ha politizado a lo largo de este 2019? El tema de la politización de la justicia en Nicaragua es el mismo síndrome que todos los sistemas en Latinoamérica sufren. ¿Qué sucede? La política se judicializa y igualmente la justicia se politiza. Es decir, el tema de la neutralidad, de la imparcialidad, de la probidad de los administradores de justicia en Nicaragua y en toda Latinoamérica está en entredicho. Está en entredicho porque no hay como una decisión imparcial de impartir justicia por igual a todos. Siempre se está hablando del tema de la influencia de funcionarios gubernamentales, de líderes políticos, que de alguna forma vienen a hacer que la justicia se ponga en entredicho. Esa es la verdad. Esa es la verdad que ocurre en Nicaragua y ocurre en el resto de Latinoamérica. Ahora, para el ejercicio de ustedes como profesionales del derecho, ¿ha habido alguna limitación a lo largo de este año? Ser litigante en Nicaragua se ha vuelto en los últimos tiempos, que no debería ser así, se ha vuelto un tema de riesgo. De riesgo. Es decir, opinar distinto a la opinión gubernamental, por ejemplo, tener una visión distinta a lo que el gobierno de turno, por ejemplo, instruye que deben de ser verdades, te convierte rápidamente en un objetivo. No debería ser así. No debería ser así porque la justicia no está para complacer a personas en particular, a partidos o a grupos o a clases sociales incluso. No está para eso. La justicia no está para eso. La justicia está para dar a cada uno lo suyo y lo que le corresponde y le pertenece. Para eso están los tribunales. No están para satisfacer egos, intereses, ni económicos, ni políticos, ni de ninguna índole. Los sistemas judiciales son, en Nicaragua y en el mundo, clave de trascendental importancia para la buena marcha.